Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y estamos aquí en un nuevo vídeo de Diablo 3. Seguimos donde lo dejamos. Este vídeo creo que... Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Este vídeo va a servir como sustituto. Vale, ya sabéis que estoy ahora mismo de vacaciones, que no estoy en mi casa, por lo tanto no puedo ver... Pues... no puedo ver mensajes, no puedo estar pendiente de YouTube ni nada de esto. No obstante, os he dejado una serie de vídeos preparados para, bueno, para que veáis. ¿Dónde tenía que ir ahora? Busca el archivo de las arenas del desierto, vale. Aquí. Vale. Mis archivos están en el extremo norte de las arenas desiertas. Allí encontraremos mi cuerpo, la piedra de alma negra. Vale, entendido. Bueno, lo que os decía, que... Bueno, a ver, vete fuera, bicho. Que este vídeo, o sea, que no estoy por aquí, entonces que os he dejado vídeos preparados. Este vídeo lo he puesto en la hora en la que suelo poner la serie diaria porque la serie diaria ya se ha agotado, ¿vale? De hecho, se agotó antes de ayer, ya no hay más... Ya no hay más Dark Souls y aún no ha dado tiempo a elegirla. Bueno, seguramente vosotros ya habréis votado la próxima serie diaria. Espero que lo hayáis hecho, sinceramente. Pero a mí no me ha dado tiempo ni a ver cuál ha salido ganadora, ni a comprar el juego tampoco, seguramente. A lo mejor es un juego que ya tengo, el que ha salido ganador, pero si no lo es, lo tengo que comprar. Entonces, por ahora os dejo este episodio como serie diaria. Pero me sabe mal, ¿vale? Me sabe mal porque este es un a estas horas soléis tener un vídeo de una serie que es para vosotras y os estoy poniendo un Diablo que es una serie que, bueno, que nadie ha votado, que sí es cierto que tiene su apoyo, ¿eh? Tiene bastante apoyo, no es de las que más apoyo tiene, pero tiene bastante. Pero no sé, tengo como ese regustillo malo de decir, uy, es que... A lo mejor no era lo mejor poner Diablo, pero bueno. Creo que dentro de todo lo que podíamos poner... Sí, bueno, es de lo mejor que podríamos haber puesto. Además, Diablo es una serie que tampoco le damos mucho bombo, así que tampoco es malo que de vez en cuando le caiga algo de bombo. ¿Os habéis fijado que esto es una serpiente colosal, verdad? Esto es el cadáver de una serpiente colosal. Bueno, vale. Vamos a tener que pegarnos, al fin y al cabo. Necesito espíritu. Vale. Un golpe atroz. Vamos a reventar todos estos. Vale. Vamos ahí, reventamos todo esto. Vale, perfecto. Nos han dicho que para el norte, ¿no? Norte supongo que será para arriba. Me pides lo imposible. Un montón de bichos. Bueno, aquí como siempre. Me faltan por grabar ahora mismo. O sea, cuando estéis viendo esto, me faltarán por grabar. Aún no me habré ido, me falta un día y un par de horas para irme. Y bueno, para cuando veáis esto me faltarán 5 vídeos por grabar antes de irme. Que de hecho son los vídeos del día 26, son los que me faltan por grabar. Este es el acceso a mis archivos. Deja que active. ¿Por qué he dejado el día 26 justamente sin grabar? No sé. Ha sido el que ha salido sin grabar. La piedra de alma negra fue una creación complicada. Sacrifiqué muchas cosas para conseguirla. Me está dando muy mal fario esta zona, ¿eh? Emperador Hakan, ¿qué haces aquí? Bien, estamos todos. He venido a deciros que he encontrado Belial y puedo llevaros hasta él. El señor de la mentira caerá en cuanto recuperemos la piedra de alma negra.
Eso está muy bien. Pero primero, debo estar completo. Haremos nuestra parte. Sospechoso, ¿no? ¿Cómo el señor de la mentira está siendo manipulado, o sea, está siendo engañado por un niño? ¿Qué listo es el niño? Al otro lado de estos portales hay dos reliquias. Hay algo que no estamos viendo. Toma los viales que has recuperado y úsalos. Los ángeles no son mejores que los demonios. Sabes que en una ocasión debatieron la extinción de la humanidad. Solo nos salvamos del exterminio por un voto. Sí, puede ser muchas cosas, pero es el aspecto de la justicia. Y no hay justicia en la aniquilación. Ahí hay un punto, ¿no? O sea, esto es una cosa que sí que me gusta de Diablo. A mí Diablo Lore no me... A mí el tema de ángeles y demonios me gusta poco. No me gusta que sea el tema central de nada. Me gusta que exista, pero no que sea el tema central. Entonces el Diablo no... Por eso no me acaba de entusiasmar lo que es el lore. Aunque sí tiene un lore súper chulo. Pero... ¿cómo decirlo? Me gusta... el que haya esa dualidad, ¿no? El que ni los ángeles sean todos buenos. Iba a decir ni que los demonios sean todos malos, pero es que realmente demonios creo que sí son todos malos. Eso sí que no me gusta. Tiene que haber algún demonio bueno, ¿no? Que la pueda duplicar. No, no solo duplicar, mejorar. No se puede hacer. Contendrá las almas de muchos demonios. E incluso ángeles. Soy el arma de los dioses. Wow, o sea que el señor quería convertir a tanto demonios como ángeles, o sea, robarle el alma a los demonios y a los ángeles mayores. Tío, ambicioso, ¿eh? Donde los haya. Vamos. Ah, me han congelado. No, 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 que me destrozan. Nos curamos. Wow, estos bichos son duros. Vale. Vamos a coger esto. Cogemos esto. Oye, eso que tenemos que ir a recoger, ¿dónde está? Porque aquí ya nos estamos metiendo en cafollón. Que también podrías haber dejado un pelín menos protegidas las zonas en las cuales estaban, no sé, las herramientas para tu resurrección. No sé, por si querías resucitar, que te fuera un poquito más sencillo el llegar. Pero bueno, es una crítica constructiva. Vale, el problema es ahora cómo atravieso eso. Ah, que se puede pasar sin... Vale. Esto, este sitio parece una discoteca. Una mala discoteca. Vamos a reventar aquí. Vale. Hacemos esto. Pam, 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 pam. Cortamos esto. Perfecto. Para ser una persona que teóricamente dice ser de los buenos, tienes muchos demonios a tu servicio, campeón. Demonios, esqueletos, no muertos. Tienes un panorama gracioso. Vale. Oye, mucho pasillo también, ¿no? Podría haber ayudado a la humanidad a convertirse en Nefaren e iniciar una edad de oro. Pero los Oradrim no hacen. Que sí, que sí. Que guau, 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 soy el más poderoso, el más listo, lo hago todo por el bien de los demás, no tengo ninguna intención malvada conmigo mismo, y lo único que quería era la superioridad de la raza humana, bla, 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 eres malo, punto pelota. Vamos aquí. ¡Hombre, señor! ¿Qué tal? Le hemos matado de una leche. Creo que tuviera seguro. Tan, 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 tan. Me encanta este diablo. No sé si hace mucho daño o poco. Desde luego es súper divertida. Abundan los rumores
rumores de que los cruzados han regresado y pretenden dirigirse al oeste. ¿Pero quiénes son esos guerreros altos y rubios? No se parecen en nada a los cruzados que abandonaron Ravnica hace 2 siglos. Los habitantes de la antigua ciudad en ruinas sospechan que podría haber un daño. Vale, vamos a hacer aquí un ataque pentagonal de estos. Hexagonal. Dime que es por aquí, que estoy yendo por buen camino, por favor. Que como tenga que dar todo el camino de vuelta, vale. Nos toca dar todo el camino de vuelta. Ah, no. Por ahora podemos seguir. He oído un... ¿Dónde está ese duende? Ese, no sé, esa cosa. Vale, nos seguimos congelado. Normal también, porque donde estábamos para no congelarse. Vale, hacemos esto. Y ahora hay que encontrar ese duende cosa rara que había por aquí. Ahí estás. ¿Te crees que vas a escapar de mí, campeón? Es un poco atontado, ¿eh? Vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Venga, no te me escapes, campeón. Ahí está. Tiene muchísima vida. Oye, ¿cuánto loot tenemos? Tenemos un montón de loot ahora que me fijo. Tenemos cosas interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Muy, muy interesantes. ¿Esto qué es? Ah, mira, bastón mágico. Esto se lo podemos dar a la... algo más que nos merezca la pena llevar. Pues ahí, ¿eh? Up. No. Ahí. Pues vamos a quitarnos el puño por una espada. No sé si eso influirá mucho en la forma de combatir que tiene el personaje. Espero que no. Mola mucho la ropa que hemos pillado. Parece que no influye demasiado. Vamos para acá. Más esqueletos. ¡Qué bien! ¡Empieza la fiesta! Eso, caéis bajo la... ¡Oh! ¡Qué bicho más grande! Vamos a usar la E. Perfecto, que les destrozamos. Hacemos una órbita de estas. Vamos a intentar matarlo lo antes posible. Mete mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Limpiamos esto aquí y ya esto debería de estar. Que vivimos el final de los tiempos. Pero de verdad es que Beliar y Azmodan son los responsables. Sí. Son ellos quienes lo han desatado. Yo agradecería tu silencio hasta entonces. ¿Ves aquel enemigo de allí? Ahí nos acaba de decir una pista importante. O sea, ¿realmente creemos que son Belial y Azmodan los malos? No estoy yo tan seguro, ¿eh? Los Oradrim fueron muy lejos para enterrar mi cuerpo. Debían de estar muy enfadados conmigo. Pues no me sorprende, la verdad. Con lo pesado que eres para no estar enfadados contigo. Nunca tuvieron mucha imaginación. Vamos a limpiar todo esto. Hay un montón aquí de fantasmas que nos quieren robar el alma por algún motivo. Nuestra alma no es para vosotros. Os agradecería que no vinieseis a por ella.
Vamos a movernos rápido porque aquí veo mucho bicho. Fácil de matar, pero algo me dice que esto puede cambiar en cualquier momento. Uf, mucho bicho, ¿eh? Mucho bicho. No tienen mucha vida, pero son muchos. Vale. Está allá. Vale, no tenemos espíritu. Esto es malo. Vamos a alargarnos. Vamos a romper esto. Vamos por aquí. Aquí, ¿no? No, había, no sería aquí donde hay que hacer... Vale, vamos a romper esta roca. Mejor es por aquí. Vale. No confías en mí. Lo comprendo. Pero nos parecemos más de lo que crees. Nos vamos. Uf. Ya está. A ver qué nos dice Lía. Daré comienzo al ritual, pero te lo advierto, Kule. No te conviene traicionarnos. Nos va a traicionar, todos lo sabemos. Estás rodeada de engaños, muchacha. Soy el menor de tus problemas. Estoy de acuerdo con Kule. ¡Concéntrate, Lía! Vamos. Ya queda menos. ¿Te dais cuenta de que su magia es roja, ¿no? Roja infernal. Guiño, guiño. La sangre recorre mis venas. El aire fétido colma mis pulmones. Ah, vuelvo a estar vivo. De nada. Hemos cumplido nuestra parte del trato. Danos la piedra de alma, Kule. Muy bien. Mantendré mi palabra. ¡Rápido, al sagrario! ¿Cuántas cosas tienes tú en tu cueva, campeón? ¡Oh! Zona de boss. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha ocurrido? Las almas de los señores del infierno muertos están atrapadas en la piedra. Abandona tu misión, Nephalem. Tus aliados solo pretenden controlarte. Con el poder que te ofrezco, tú y yo podríamos dominar toda la creación. Estás loco, Kule. ¿Qué? ¿O hay un error de traducción o hay algo que no encaja? O sea, ¿por qué se ha asustado tanto de... Uy, ¿por qué no puedo salir de aquí? Uy, no podía salir de ahí. Que, o sea, hay algo raro, ¿no? O sea, es lo que ha dicho. Se ha sorprendido de que estén las almas de los demonios ahí. Pero luego le ha quitado importancia. Es como, vamos a ver, si te ha sorprendido, continual. ¿Por qué te ha sorprendido? ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de malo? Oh, el detalle importante. Qué poco ha durado, ¿no? Para ser un boss. Parece que mis hermanos por fin vienen a buscarme. Vale, vamos a coger la gema de alma negra. En esta piedra residen 5 señores del infierno. Es obra tuya, Adria. Hace 20 años, durante la caída de Tristán, Caín me habló de la piedra de alma profana de Kule. Por eso me abandonaste. Fuiste a marcar las almas de los demonios para utilizar la piedra de Kule. Sí, hija mía. Lo he sacrificado todo por esto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Like si os ha gustado, suscribiros, compartirlo por las redes sociales o por donde os dé la gana. Yo creo que me voy a echar una siesta. Madre mía, qué sueño me acaba de entrar de golpe. Y nos vemos en la próxima. Adiós.